pues vamos a dar inicio eh, la primera unidad vamos a revisar de forma muy general un tema que ya ustedes han estudiado con antelación el tema de los contratos que regula el código civil muy general solamente para eh, hacer un recordatorio y sobre todo es muchos de estos contratos vamos a utilizarlos con fines prácticos en la materia del registro público de la propiedad muy bien empezamos esta es nuestra asignatura: contratos de garantía asociativos y registro público de la propiedad. Unidad número uno: contratos regulados por el Código Civil. Bien, vamos empezando con estos contratos que regulan nuestra legislación civil y empezamos con la primera, los primeros contratos, los llamados contratos preparatorios la finalidad de este contrato preparatorio es prefigurar, asegurar garantizar la celebración de un contrato en el futuro ¿Sale? lo estamos preparando para que este se lleve a cabo. entre estos contratos vamos a destacar principalmente estimados maestros el llamado contrato de, de promesa. Las partes se comprometen a celebrar en, en cierto tiempo un contrato que en este momento no quieren celebrar, no quieren celebrarlo. El compromiso va a ser hacia futuro. Vamos a ver, los compañeros. Ahí va. Tenemos esta persona que va a obtener. Este bien derivado, posiblemente vamos a hablar de una sucesión. Y se compromete con este otro a que en el momento que sea de su propiedad, celebrará con él un contrato de compraventa. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este contrato? Asegurar hacia futuro. La celebración de un contrato. Muy bien. Este es el punto principal que podríamos destacar sobre este contrato de promesa. Estamos en la primera clasificación, los contratos preparatorios. Segunda clasificación que regula el Código Civil, los denominados contratos traslativos de dominio. Muy bien. Vamos en este orden. Terminando este punto, vámonos a contratos que trasladan el dominio, el uso, la disposición y el disfrute, los tres elementos que constituyen la propiedad. En este punto, estimados maestros, tenemos que uno de los contrayentes se va a obligar a entregar a otro una cosa determinada y éste se va a obligar a pagar una determinada cantidad por la transmisión de este dominio. Algunas características de este contrato es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo. ¿Qué tipo de contratos aquí vamos a regular, mis estimados maestros? Vamos a encontrar estos contratos que regula el Código Civil. La compraventa, la permuta, muy bien, la donación y el contrato de mutuo. Vamos en orden a trabajar estos contratos. Empecemos con el primero de ellos: contrato de compraventa. El objeto principal de este contrato es la transmisión del dominio de cosas o derechos. Es muy importante que en este contrato se fije un precio y que se pague dicha cantidad para la transmisión del dominio. Muy bien, se pueden transmitir cosas presentes, como también podemos transmitir cosas futuras. Podemos transmitir eh, objeto determinado o inclusive también un objeto indeterminado. Podemos transmitir cosas que están nuestra, de nuestra propiedad, aunque también se nos permite la venta de derechos que son litigiosos. Podemos transmitir una cosa a precio cierto y que se pague de contado y también podemos hacer la transmisión con reserva de dominio y también la compra-venta que se realiza a plazo. Tenemos dos partes que van a intervenir en este contrato traslativo de dominio. Tenemos a una parte que va a transmitir el dominio de un bien que vamos a llamar vendedor. Y tenemos a otra parte. Que por la transmisión de dicho dominio nos va a pagar una determinada cantidad de, de dinero. A este le llamamos comprados. Creo que es muy sencilla y no va, no me no amerita más mayor comentario que el que estamos señalando en relación a este contrato. Tenemos otro contrato traslativo de dominio, como es el contrato de permuta. En ese orden, nada más, compañeros. Una parte transfiere la propiedad de una cosa y por dicha transmisión, la otra parte también realiza la transmisión, el uso, goce y disposición de la cosa que tiene bajo su dominio. Muy bien. Entonces tenemos dos partes denominadas permutantes. Esta parte transmite el dominio de una cosa y esta otra se compromete a transmitir el dominio de un bien. ¿Sale? Hay un intercambio. Normalmente pudiesen encontrar. Transmisiones de bienes que tengan el mismo valor. Puede existir una compensación en el caso de que uno de los bienes tenga un mayor valor. Muy bien. Ok. Doctor, Entonces, doctor, una pregunta. Aquí eh, estaríamos hablando de inmuebles o de qué otras cosas más estaríamos hablando, doctor? Podríamos hablar de muebles o inmuebles, por supuesto, sale. Inclusive también es posible la transmisión a través de la permuta de cosas incorpóreas. Si pudiésemos transmitir, por ejemplo, haciendo el cambio derecho correspondiente. ¿perdón? En, en este supuesto vamos a transmitir bienes. Eh, eh, pudiésemos decir que si transmitimos un derecho real eh, en ese supuesto nos hacemos cargo de los gravámenes que pueda tener dicho derecho real. Pongo un ejemplo. Y eso es una cuestión que las partes van a acordar. A le va a transmitir a B un inmueble. B por dicha transmisión va a entregar un automóvil. A. Sin embargo, es muy importante saber que el inmueble que tiene A tiene una hipoteca. Y B, cuando entrega el automóvil último modelo, sabe que ese inmueble tiene esa hipoteca. A partir de esta transmisión, B va a aceptar la carga. El gravamen, la limitación que tiene el bien inmueble, siempre y cuando se le haya hecho del conocimiento de esta limitación. ¿Lo entendemos, compañeros? Si no fuera el caso, por supuesto que B pudiese reclamar evicción a. Ah, ¿Sí? Bueno, entonces, esto es un tema bien importante, porque. Vamos a ver algunos ejemplos cuando lleguemos al tema de registro público. Hasta aquí se va entendiendo. Sí, maestro. Sí, buenos días. Buenos días para todos. Sí. También podría ser en el caso cuando se transmiten las, en las donaciones. Ah, pero entonces en, en las donaciones hay una parte, el, don, el donante es el que transmite a título gratuito y el donatario sí. la acepta. En este caso, en la permuta, hay una transmisión mutua de bienes. Okay, Podr ¿Podrá haber ninguna compensación, estimado maestro José? Ninguna. ¿Sale? Porque a lo mejor yo le transmito un bien que vale 100 mil pesos y usted me va a transmitir a su vez un bien que tiene el mismo valor. Estamos empatados, pero a final de cuentas hay, hay este, vamos así que es un contrato que podríamos denominar eh, como el trueque como un trueque, exactamente. En este supuesto en particular, por supuesto que tenemos eh, cargas recíprocas, tenemos limitaciones y tenemos una cuestión recíproca. Tenemos derechos y obligaciones derivados de este contrato. ¿Sí? En la donación, ahí sí hay una transmisión total por parte de uno de los, de los participantes, que en este caso va a ser el donante, y el donatario solamente va a recibir los beneficios. Perfecto, gracias. Muy bien. Ok, seguimos estimados maestros. Y bueno, espero haberle resuelto también la pregunta, mi estimado maestro Luis Alberto. Vamos a continuar ahora con otro de los contratos que nos mencionó el maestro José. El tema del contrato de donación. El donante transmite a título gratuito el dominio de sus bienes a otra persona llamada donatario quien tiene como única carga la de aceptar dicha donación sale para que se perfeccione este contrato solamente basta que el donatario acepte dicha transmisión la donación es un acto intervivos. Se hace durante la vida del donante. No me pueden venir a decir después de que murió que hizo una donación, porque la donación es un contrato que se va a realizar durante la vida del donante. Entonces tenemos aquí dos partes. El donante que transmite el dominio de una cosa a una persona llamada donatario, que la única carga que tiene es aceptar dicha donación. Hablando de la donación plena, pudiésemos hablar de una donación que tiene un modo carga en la cual... Vamos a imponer que cumpla una condición, el donatario. Muy bien. Acuérdense que la donación hay una transmisión que es a título gratuito. Muy bien. Ok. Siguiente contrato traslativo de dominio. Todos estos contratos pueden ser materia de inscripción en el registro público de la propiedad. Muy bien. Ok, seguimos con otro contrato. Contrato de mutuo. Una persona llamada mutuante transmite la propiedad de cosas fungibles. ¿Cuáles son las cosas fungibles? Las que se pueden determinar por su número, por su calidad, por su marca, por sus características, por sus propiedades y pueden ser sustituidos por otra de estas mismas características. El mutuatario se obliga a devolver dicho bien fungible de la misma especie, de la misma calidad. Pudiese pactarse el pago de intereses. Muy bien. Ok, maestros, vamos a hablar de este contrato. Aquí tenemos el mutuante. Transmite el dominio de 100 mil pesos. Estos cien mil pesos son un bien fungible. El mutuatario, en el plazo de tiempo que hubiesen fijado, se obliga a regresar estos cien mil pesos más los intereses que las partes hubiesen pactado. Muy bien, compañeros. Lo vamos comprendiendo, mis estimados maestros. Ok, muy bien. Entonces, ya después de haber analizado este tipo de contratos, vámonos a otra clasificación. Vámonos por la tercera. Llegamos a la clasificación de los contratos traslativos de uso y disfrute. Muy bien. No se transmiten los derechos inherentes de la propiedad, no se transmite la disposición del bien, solamente hay una transmisión, un uso momentáneo de la misma. La persona que disfruta de esta transmisión temporal tiene la obligación de pagar una renta, de pagar una remuneración. O en algunos casos será gratuita, como en el caso del Comodato. Muy bien. Vamos a hablar de dos contratos de esta naturaleza. Hablaremos de el contrato de arrendamiento y del contrato de Comodato. Muy bien. Ok. Empezando con el contrato de arrendamiento, vamos a ver que tenemos dos partes. El arrendador, quien transmite de modo temporal el uso y goce de una cosa a otra persona llamada arrendatario, que por dicha transmisión va a pagar un precio cierto y determinado. ¿Vamos bien, estimados maestros? Muy bien, excelente. En este supuesto, vamos a encontrar este punto en particular. Muy bien. Arrendador. Transmite el uso y goce temporal de una cosa. El arrendatario, por ese uso y goce temporal, va a pagar una contraprestación a la cual vamos a llamar con el nombre de red. Materia de registro público sí puede ser materia de registro si las partes así lo estipulan. Recuerden que materia registral rige un sistema que se llama declarativo. Esto implica que esa voluntad de las partes sí deciden o no inscribir un derecho. En este caso, en el registro público, vamos a hacer la inscripción de derechos reales. Muy bien. Ok. Perfecto. Ahora iniciamos con otro contrato. Creo que ya lo vamos, a vamos revisando muy bien las características de nuestros contratos. Llegamos al comodato. Una parte la vamos a llamar comodante y concede gratuitamente una cosa no fungible. Es decir, no puede ser sustituido por otra. Esa cosa que di en comodato se me tiene que regresar. Puede ser bien mueble e inmueble. El comodatario se va a restituir la cosa que se haya dado en comodato. Entonces, muy similar al contrato de arrendamiento, pero no hay una contraprestación aquí el uso y goce temporal va a ser a título gratuito tenemos que a es el comodante concede el uso y goce gratuito de una cosa al comodatario el comodatario se obliga a restituir la cosa que hubiese pactado con el comodante Acuérdense que este que esta transmisión del uso y goce es a título gratuito. Quedó claro, compañeros? No tenemos dudas, ¿verdad? Sí, doctor, nada más, en este caso como usted comenta, este, aparte de un ejemplo de una renta que quiero pensar que podía ser una casa o un inmueble o algo, este, ¿qué otro pudiera ser? Y la siguiente pregunta Literalmente es gratuito, ¿verdad? O sea, no no sé, este, yo te pago el predial, yo te pago el agua, ¿ya cambiaría la figura o de todos modos podríamos manejarlo como, como dato? Podríamos manejarlo como dato, como, como dato, porque al final de cuentas a lo mejor te puedo poner como carga, pues que, que pagues los gastos de manutención, por lo menos, ¿no? Por lo menos, y eso no implica una contraprestación, eso no implica una renta. A lo mejor le digo a usted, ¿sabe qué, mi estimado maestro Luis Alberto? Le dejo este departamento en Comodato, pero bueno, lo mínimo que usted podría hacer en relación a este Comodato es, pues, pagar algunos servicios, ¿no? Y eso no implica que me esté pagando ninguna renta. Ahora bien, le pongo, por ejemplo, el, un ejemplo muy claro de Comodato. Por ejemplo, muchas compañías como Coca-Cola, como Pepsi y demás, dejan en Comodato un refrigerador. ¿Sale? ¿Para qué? Para qué, pues usted ahí exhiba sus productos. Muy bien. La única carga que le impone la refresquera es tan luego que ya no tenga uso usted de este refrigerador, le sea devuelto y también que no exhiba producto de otra, de otra compañía. Exactamente. Muy bien. Perdón, doctor. ¿Sí? Eh, ¿se, Oscar, se, te deja, o sea, ¿Se estipula alguna garantía dentro de ese contrato? pudiese estipularse ¿eh? en el caso de afectación, en el caso de daño, o sea, pudiese ser, pues se puede establecer una garantía en el caso de que se le dé mal uso al bien no fungible, ¿sale? Para reparar, para, pues, de alguna manera, indemnizar el mal uso que se le dio al bien, pudiese pactarse, mi estimado maestro. Muy bien, pero hay que establecerlo en el contrato, si no se estipula... Bueno, la obligación del comodatario es por lo menos regresar el bien en las condiciones que se le otorgó. ¿Sí está bien, maestro Oscar? Sí, muchísimas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Ok, vámonos a otra clasificación. ¿Listos? Perfecto. Ahora llegamos a la clasificación de los contratos de prestación de servicio. Una persona profesional de una determinada área del conocimiento, podemos llamarle profesor, podemos llamarle científico, podemos llamarle ingeniero, podemos llamarle abogado, podemos llamarle doctor, etcétera, etcétera, se obliga con otra a realizar una serie de servicios a cambio de una remuneración. ¿Sale? Que normalmente vamos a denominar con el nombre de honorario. ¿Cuáles son algunos de estos contratos que podemos establecer dentro de esta naturaleza? Vamos a hablar dentro de estos contratos de prestación de servicio de los siguientes: depósito, mandato, servicios profesionales, obra a precio alzado, transporte y hospedaje. Empezamos por el depósito. Ahí está. En este contrato tenemos a dos partes. Una parte que vamos a llamar depositario que se obliga a custodiar, a resguardar la cosa mueble e inmueble. Y otra parte que vamos a llamar depositante, que le confía este bien, y la obligación del depositario es restituir la cosa cuando el depositante así la requiera. El depositante va a pagar un honorario por dicho resguardo. ¿Lo comprendemos, compañeros? Ok. Vámonos, por ejemplo, algo muy común de contrato de depósito. Estamos en una terminal de autobuses y el autobús de A va a tardar en salir y por lo tanto A quiere realizar algunas diligencias. Deja su equipaje con el depositario que se obliga a custodiarlos, a resguardarlos, y se los va a reincorporar a cuando éste lo solicite previo pago del servicio, ¿verdad? ¿Lo comprendemos, estimados maestros? ¿Vamos bien? Ok. Otro contrato dentro de esta naturaleza tenemos al denominado contrato de mandato. Dos partes. El mandatario que va a realizar representación, actos, a cuenta de otra persona que vamos a llamar mandante. ¿Sale? Va a cumplir con los actos jurídicos, la representación que éste le va a encargar a su mandatario. Normalmente, eso es un contrato que los abogados celebramos con nuestros clientes. A va a salir de la ciudad y le encarga la representación de sus negocios a B. Muy bien. B va a sustituir a A en la celebración de estos actos jurídicos. ¿Se entiende? Y bueno, bajo estas circunstancias A va a cubrir un honorario con su respectivo mandatario. El mandato puede ser de distintas de distinta clasificación. Podríamos hablar de un mandato eh, en este caso de eh, como un apoderado legal pudiese ser eh, sobre pleitos y cobranzas administración actos de dominio etcétera etcétera muy bien creo que está muy sencillo este contrato y bueno eh, nada más es un complemento de para que lo vayamos entendiendo tenemos otro contrato maestros que es el contrato de prestación de servicios profesionales. Tenemos una persona llamada profesionista, llamada científico, llamada profesor, doctor, etcétera, etcétera, que realiza un trabajo que requiere preparación técnica, científica, profesional y en muchos de los casos requiere un Título profesional. Este servicio lo va a realizar para una persona que vamos a llamar cliente. Y este se obliga a pagar una remuneración. Muy bien. A esta remuneración la conocemos con el nombre de honorarios. Muy bien. Ok. Es muy importante, por ejemplo, A, es un abogado que se compromete a asesorar, que se compromete a representar, que se compromete a llevar una diligencia en favor de su cliente. B, este servicio que este profesional del derecho le brinda a su cliente se debe pactar en este contrato de prestación de servicios, en la cual se van a fijar las condiciones bajo la cual este servicio va a ser, se va a realizar. Posiblemente como complemento, el abogado, además del contrato de prestación de servicios, celebrará un contrato de mandato que es muy importante para que lo sustituya frente a terceros en la realización de determinados actos jurídicos. Lo comprendemos, maestros. Vamos bien. Ok, cuando vamos con el odontólogo, es un contrato que hasta cierto punto se va a suscribir, ¿verdad? Cuando vamos con un ingeniero, con un arquitecto, para que haga una remodelación de nuestra propiedad, pues bueno, es un contrato que estaremos suscribiendo. Muy bien, seguimos. Contrato de obra a precio alzado. Una empresa, una persona llamada empresario, normalmente dedicado al ámbito de la construcción, se obliga a ejecutar en beneficio de otra una obra. A esta otra persona le vamos a llamar dueño o propietario, que por dicha obra se obliga a pagar un precio determinado. Muy bien, aquí está. A tiene este terreno y sobre este terreno le va a encargar a B realice la construcción de departamentos. Muy bien. B, que es la empresa constructora, va a realizar dichos departamentos y por la construcción de dichos departamentos, A, se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero. Creo que es muy sencillo, ¿verdad, maestros? Sí. Muy bien. Otro contrato dentro de esta misma clasificación de prestación de servicios. Contrato de transporte. Una persona llamada porteador o también llamada transportista se obliga a trasladar por tierra, agua y aire a personas, animales o mercaderías y esta persona que es transportada o su mercancías es, es trasladada va a pagar una remuneración. Si lo que transporta es mercancías lo vamos a llamar cargador. Si él se transporta lo vamos a llamar Viajero. Muy bien. Ok. La obligación del porteador es llevar a su destino a la persona, es llevar a su destino la mercancía, no interrumpir su servicio. Muy bien. Vamos bien, compañeros. Ok. Y después tenemos otro contrato. Dentro de este tipo de contratos, que es el contrato de hospedaje, tenemos a el hotelero, hostelero, hospedero, hospedante, albergador, posadero, quien va a prestar un servicio a favor de otra persona llamada huésped, viajero u hospedado va a dar alojamiento, en algunos casos que así se convenga, alimentos u otros servicios. El viajero, el huésped, el hospedado, va a pagar una retribución por ese servicio. Muy bien, maestros, está muy claro, ¿verdad? Resulta que A está de vacaciones. Y llega a esta cadena de hoteles en los cuales le van a dar una habitación, le van a ofrecer un servicio de spa, va a poder utilizar la alberca del hotel y además le van a proporcionar alimentos y lo van a trasladar del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Muy bien. Ok. ¿Dudas sobre estos contratos? ¿No? Otra clasificación. Contratos de realización de un fin común o también denominados contratos asociativos. Dos o más personas reúnen sus esfuerzos. Estos esfuerzos no son transitorios, sino todo lo contrario. Son permanentes o por lo menos el tiempo que fijan las leyes. Las personas se van a unir para cumplir con un fin lícito posible. Y no constituye un fin preponderantemente económico, porque de ser un fin preponderantemente económico, sería materia de el derecho mercantil con la constitución de una sociedad mercantil. En este caso no estamos bajo esta bajo esta bajo ese tipo de contratos, bajo este tipo de sociedades. ¿Sobre qué tipo de contratos vamos a hablar en este caso? Mencionaremos contrato de asociación de sociedad a parcería agrícola y a parcería de ganados. Muy bien. ¿Listos? Ok. Empezamos con la primera clasificación. Contratos de asociación. Muy bien. Ahí va. Dos o más personas unen sus esfuerzos para cumplir con un fin común, lícito y posible. No constituye una unión que tenga como finalidad el carácter preponderantemente económico. Vemos este tipo de contratos. A, B y C van a crear una asociación que tiene como finalidad prestar servicios médicos a bajo costo a las personas dentro de su comunidad. Estas personas van a crear su asociación, van a constituir en escritura pública. van a cumplir con las distintas normativas para la creación de su asociación. Y además, estimados maestros, es muy importante que dicha asociación sea inscrito en el registro público de personas morales. ¿Muy bien? Va, ¿Está quedando claro, compañeros? Tenemos asociaciones, tenemos fundaciones, etcétera, etcétera. Las principales finalidades de una asociación civil son fines educativos, fines científicos, fines de prestación de algún servicio a bajo costo, etcétera, etcétera. Tenemos otro tipo de contratos asociativos como es el contrato de sociedad. Dos o más personas reúnen sus esfuerzos que no son transitorios. Como ya mencionamos, su fin es lícito y posible. Tienen un fin económico, sí, pero no constituye una especulación comercial. Aquí sí está más marcado el tema de tener una remuneración, pero sin llegar al punto de que de ser una especulación comercial. Porque de ser el caso, entonces hablaríamos de una sociedad mercantil. Lo comprendemos, maestros. Muy bien. Al igual que el anterior. Perdón, ah, perdón, ¿Sí? en este caso... Este, ¿Pudiera ser lo que aquí en Puebla, eh, algunas escuelas que se eh, supuestamente no, no buscan una especulación económica, sino eh, la parte de la educación? Digo, al final de cuentas reciben una colegiatura y todo, y bueno, eh, las manejan luego aquí como sociedades también. ¿Pudiera ser? Pudiese ser. Inclusive las escuelas son el mejor ejemplo de esta naturaleza las escuelas pudiesen usted constituirla como una asociación civil por el fin cultural, por el fin académico que tienen, aunque también podría constituirla como una sociedad civil ¿sale? esas son algunas modalidades que usted podríamos establecer por el fin que tiene, la, con que tiene este tipo de institutos aunque no podemos dejar de evitar que si sí hay un fin económico al momento de constituirla ¿muy bien? Pero normalmente es difícil que usted vea una universidad que se constituya bajo la sigla Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿verdad? Normalmente usted va a ver que la mayor parte de universidades se constituye como asociaciones civiles o en su caso como sociedades civiles. ¿Muy bien? Como es el caso de la Universidad Valle Dorado, que se constituye bajo el lema de Universidad Valle Dorado, asociación civil. ¿Muy bien? Ok. Pregunta, mi estimado maestro Flores, que veo que por ahí iba a hacer alguna intervención. Sí, es, entonces ¿se entenderá al fin o a la naturaleza del contrato? Eh, en este, en este supuesto, creo que tienen que ver estos dos elementos, el fin y la naturaleza, porque si al final de cuentas constituimos una asociación civil, pero tenemos fines preponderantemente económicos, entonces ya no estamos cumpliendo con la propia naturaleza del contrato, ¿verdad, maestro? Sí, por la cuestión que comentaba de el fin educativo. Uh -huh. Exactamente. Cuando qué va a hacer el registrador cuando usted ingresa a este tipo de sociedades, va a verificar que se cumplan con los requisitos, va a verificar los fines de la sociedad y por supuesto verificará que no constituyeron una especulación comercial, porque de constituirla, entonces negará su inscripción, y bueno, en todo caso tendrá que ingresarse al registro público del de comercio porque como tal constituye este tipo de unión, este tipo de sociedad, una sociedad de naturaleza mercantil. Sí, lo comentaba por la cuestión de que en las instituciones educativas, en su momento, bueno, se celebra de alguna manera algún contrato que podría ser prestar un servicio educativo a cambio de que cuando se da la controversia en un caso de, vamos a decirlo, eh, cuestión laboral, por eso decía yo a la naturaleza del contrato. Y cuando es, en este caso existe una relación patrón-trabajador, se supone, se deben de entender así que hay una cuestión laboral, entenderíamos el fin, ¿verdad? Y el fin va encaminado al particular que es el que recibe el servicio. Ah, o sea, ¿usted me, me, se, se refiere en el caso de que surja una controversia con un tercero? Exactamente. Ok, eh, considero que bajo esta naturaleza, mi estimado maestro, creo que el conflicto tendrá que ventilarse por la vía civil, por la situación, por, eh, por la persona que en este caso, por la persona moral que interviene en el acto jurídico. Si la, que, si la persona que interviniese fuera un sujeto de comercio, bajo esa modalidad creo que la competencia sería de la materia mercantil. Pero en este supuesto, creo que el conflicto, la desaveniencia que pueda surgir entre las partes, será naturaleza de la vía civil. Me parece que esa sería su, su, su naturaleza, mi estimado maestro. Gracias, muy amable. A sus órdenes. Muy bien. Maestros, bueno, encontramos otro contrato, como es el contrato de aparcería agrícola. Tenemos aquí dos partes el propietario o dueño y otra persona que vamos a llamar aparcero. El aparcero va a trabajar este predio rústico, este predio pues rural, lo va a cultivar, lo va a producir y de este trabajo que realice va a repartirse los frutos como hubiese convenido con el propietario o dueño. Normalmente los frutos van a repartirse a la mitad, aunque no puede haber una compensación menor del 45% para él a parcero. ¿Muy bien? Ok. Estimados maestros, entonces aquí tenemos a una persona que tiene este predio rústico. Y esta otra persona, que es el aparcero, quien lo va a cultivar, quien lo va a producir. De lo que produzca este bien, este aparcero y el dueño se repartirán el 50%, aunque no podría estipularse una compensación menor. Del 45% para el aparcer. Esta es la parcería agrícola. Tenemos otro contrato de aparcería que es el denominado contrato de aparcería de ganado. En el contrato de aparcería de ganado, vamos a tener una cuestión muy similar. Esta persona que vamos a llamar dueño, que vamos a llamar propietario, da a otra un cierto número de animales para que los cuide, los alimente, los reproduzca y en algunos casos los sacrifique. De las ganancias que obtengan por estos actos, van a repartirse los frutos en la proporción que las partes hubiesen convenido. Mis estimados maestros, ¿Tienen dudas en relación a estos contratos que hemos señalado con antelación? No, gracias. Eh, nada más, pudiéramos decir que todavía son de, de uso o ya estarían en desuso estos contratos. Y si no, se pudieran reclamar eh, de manera, que no se suscribieron eh, por escrito, se pudieran reclamar de manera oral, de un contrato oral. Eh, a ver, considero que en este supuesto, eh, normalmente en la Ciudad de México podríamos considerarlo un poco más, no tan frecuentes, ¿no? Bueno, en algunas alcaldías, por ejemplo, en la Alcaldía Milpa Alta, pues todavía hay muchos terrenos de cultivo. En la Alcaldía Tláhuac todavía, en la Alcaldía de Xochimilco tenemos varios precios que todavía pueden ser, objetos de cultivo o también inclusive tener determinados pues animales que puedan ser objeto de, de, de cuidado, de alimentación, de reproducción y se obtenga beneficios en relación a esta actividad. Eh, no confundirlo con una relación laboral. Aquí en este supuesto yo le encomiendo estos animales y usted va a obtener un beneficio de este cuidado pero de la venta, de, de la reproducción, de la cuestión que los animales no nos no produzcan a ambos vamos a resultar beneficiados. no hay un vínculo laboral. porque si fuera el caso de que yo le encomiendo esta actividad y le voy a pagar una remuneración, le voy a pagar un salario, entonces es un contrato completamente distinto. considero que para ser más efectivo tendría que ser por escrito. Aunque el oral, pues considero que sí tendría cierta eficacia en este tipo de contratos y por lo menos repartirse los frutos de manera equitativa, tanto el dueño como el aparcer. Por ejemplo, usted me comentó, maestro, que es de la, del estado de Puebla, ¿verdad? Tenemos varias zonas en las cuales muchos de los que trabajan los terrenos trabajan bajo esta modalidad o sea no es como tal una renta lo que al final de cuentas esta persona trabaja en la tierra de lo que produzca lo va a vender y de esta venta sobre este bien van a repartirse las ganancias el dueño del terreno y la persona que cultivó la tierra es lo que muchas veces en el campo dice vamos a trabajar a medias verdad ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, okay. gracias. A sus órdenes. Muy bien. Vámonos a otros contratos. ¿Listos? Ok, otra clasificación. Contratos aleatorios, sujetos a un acontecimiento futuro de realización incierta. Los beneficios, las pérdidas dependen de este acontecimiento que puede o no llegar a suscitarse. Muy bien, entre estos contratos podemos encontrar los siguientes. Juego y apuesta, renta vitalicia y la compra de... Esperanza. Muy bien. Juego y apuesta. Ok. ¿De qué depende el beneficio? Depende de un resultado favorable. ¿De qué, de, ¿De qué depende que el casino tenga que pagarme por esa apuesta? De que el resultado sea adverso a sus intereses. Normalmente estos contratos tienen un fin de distracción, tienen un fin de hobby, tienen un fin pues de meramente pues, pues de, 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 de tener una distracción hasta cierto punto, ¿verdad? Son lúdicos. Muy bien. Entonces tenemos a dos partes. Tenemos la casa de apuestas. El casino y tenemos al cliente. El cliente hace una apuesta. Si el resultado es favorable, entonces la casa de apuestas, el casino, pues va a pagar la recompensa. Si el resultado no os favorece al cliente, pues bueno, entonces, como en el 99% de los casos, la casa gana, ¿verdad? Pero vean que la casa de apuestas del casino es un negocio legalmente establecido, porque lo que no se permite, inclusive no va a ser materia de exigir el cumplimiento, son las apuestas clandestinas, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces se sujeta a un acontecimiento futuro e incierto. Otro contrato. Renta vitalicia. Una persona llamada deudor va a pagar periódicamente a una persona que vamos a llamar acreedor una pensión. ¿Sale? Dinero o otros bienes fungibles, alguna despensa, algún otro bien, ¿verdad? Esta pensión se va a pagar durante la vida de nuestro acreedor o durante la vida de las personas que hubiera determinado nuestro acreedor. ¿Sale? El deudor, cuando llegue el momento, va a recibir este bien mueble o inmueble y se le transmitirá su total dominio. ¿Lo entendemos, compañeros? Ahí va, maestros. Pongamos un ejemplo. A tiene un departamento que da a B. B va a dar una pensión durante toda la vida de A o la persona que A hubiese fijado. Cuando llegue el momento, ahora vamos a verificar, estimados maestros, que nuestro deudor va a convertirse en propietario derivado de esa renta vitalicia. ¿Les quedó dudas, comentarios, maestros? Sí, sí, sí. ¿Por qué propietario si es una renta vitalicia nada más? O sea, ¿no hubiese sido una compraventa con reserva de dominio o algo así? Eh. Lo, lo que pasa que hasta cierto punto, veámoslo como, como, como un, por, por ejemplo, en materia mercantil tenemos el, el arrendamiento financiero, ¿no? O sea, aquí, aquí lo que al final de cuentas, usted constituye esta renta vitalicia durante toda la vida de su acreedor, con la finalidad de que a la muerte de esto, esta pensión que usted le estuvo dando sea el factor para que se le transmita el dominio de estos bienes. Es más, para garantizar la transmisión de dicho dominio vamos a verificar algo. Les platico de asuntos en el Registro Público de la Propiedad, eh. Ahí va. ¿Ah? Es el propietario de un departamento. ¿Sale? Celebra un contrato de renta vitalicia con B. Nos piden inscribirlo en el registro público. ¿vale? Nos piden su inscripción. En el folio real, A sigue siendo propietario, pero hay una limitación de dominio al momento de existir una renta vitalicia a favor de B. Le platico muy rápido y es más, usted me ayuda a contestarlo, mi estimado maestro. Mi estimado maestro Luis. Maestro Luis, si usted, si usted solicitara al registro público un certificado de libertad de gravámenes, ¿a favor de quién se lo expediría? Ah, a, de... a favor de A, y a lo mejor vendría esa anotación. Bueno, vendría, ¿no? A lo mejor tendría que venir esa anotación en el certificado. Exactamente, de que hay una limitación del dominio en virtud de que existe la inscripción de un contrato de renta vitalicia en favor de B. ¿Para qué lo celebra B? Hasta cierto punto, eh, su fin es social, ayuda durante la vida de A. Cuando a fallezca o fallezca la persona que estuviese designado, bueno, el beneficio que yo tengo por haber pagado esta contraprestación durante la vida de, el, de mi acreedor es que me van a transmitir el dominio de dicho bien u otro bien que se hubiese pactado. Ese es al final a lo que usted va a aspirar en relación de este contrato de renta vital, vitalicia, a que se le transmita el dominio de él. Bien. ¿Y los sucesores en el caso del fallecimiento no lo pueden pelear? Tienen la obligación de cumplir con este contrato. Tendrían la obligación. ¿Sale? En todo caso, si los sucesores se opusieran, pues aquí es donde usted tendría que llevar una litis en contra de la sucesión, señalando que sobre ese bien existía un contrato de renta vitalicia y el objeto de este contrato era la transmisión del dominio de ese bien. ¿Para sí. qué? Para que, no se, para que no se contemple dentro de la masa hereditaria. ¿Bien, maestro? Ok. Maestro José, lo escuchamos, por favor. Sí, en razón a lo que están comentando es la cuestión, dice, de la sucesión. Ahí considero que tendría que apersonarse al juicio sucesorio, hacer valer ese derecho de preferencia y que se excluya de la masa hereditaria ese, ese bien. Exactamente. Sí, efectivamente, esa, esa sería la cuestión que tendría que hacer en este caso el deudor de esta renta vitalicia, ¿verdad? Para que sea eficaz, ahora sí, este contrato hay que hacerlo por escrito. Y para ser más eficaz tratándose de bienes inmuebles, estimados maestros, inscríbanlo en el registro público de la propiedad. Muy bien, para hacerlo todavía, mucho más eficaz. ¿Está claro, maestros? Sí, muy sí, bien. Profesor, claro. sí, muy bien. Vámonos a otro contrato de esta naturaleza. Muy bien. Ahora vámonos a contrato de compraventa de esperanza. Se adquieren determinados bienes. Sale. Se van a adquirir los frutos que una cosa produzca en el tiempo que se hubiesen fijado por las condiciones de estos frutos. El comprador asume para sí el riesgo de que los frutos no lleguen a existir por causas de fuerza mayor. Si estos frutos no se llegan a dar por responsabilidad del vendedor, entonces el comprador sí puede reclamar evicción al, al, al vendedor, ¿eh? Vamos bien. Ok, ahí va. Atentos. A. Tiene determinados terrenos en el estado de Jalisco en donde se produce el agave. B que es una compañía de tequila celebra un contrato con A y se comprometen estimados maestros A que toda la producción de tequila que de este bien la va a adquirir B toda. La madurez del tequila se va a dar en un rango de 7 a 8 años de la agave azul para la producción del tequila. Durante ese tiempo, si ocurre algún desastre natural, alguna circunstancia por la cual no se dé el producto, ¿quién asume los riesgos, maestros? De acuerdo a lo que estamos revisando. Ambas partes, ¿no? Pudiera ser. Pudiésemos pactarlo, pero Pudiera. entonces ya no sería la naturaleza de este contrato de compraventa de esperanza el B, ¿sale? B asume los riesgos como comprador, ¿verdad? Si la causa de que no se diera la cosecha fuera imputable a B, bueno, ma ah, perdón, como, como el propietario, como el dueño, entonces B sí podría reclamar los daños y perjuicios que ocasionó el propietario, el dueño, al no haberse dado la cosecha. Ya sea por su negligencia o por su omisión en, en su producción, ¿no? Cuidar la este. producción. Exactamente, fue omiso, no tomó los cuidados, no, no de alguna manera, a lo mejor no, no realizó la inversión necesaria para que la cosecha, pues se diera en buenos términos, ¿verdad? Vamos bien. Ok muy bien 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 estimados mis estimados maestros esta es una clasificación de alguno de los contratos que era importante revisarlo creo que sirvió de bastante el ejercicio vamos a iniciar si ustedes me lo permiten con una segunda unidad en las cuales vamos a continuar con los contratos que nos interesan y ahora sí regresar al tema de el registro público de la... Inicia con el tema del registro público de la propiedad. Seguimos con otros contratos. Vamos a... Comenzar.